Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Cadillac College. Este es el informe diario para el día martes 28 de febrero de 2017. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0597 con una ligera tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en esa dirección en 1.0620, luego 1.064045 y los máximos del día 16 de febrero en 1.0680. Los soportes 1.0550, 1.0520, los mínimos del día 22 en 1.0490. El precio vulneró al alza una línea de tendencia bajista, lo había hecho ya la semana pasada sin poder confirmar dicho quiebre, pero ahora parece ya alejarse de la misma, aparece ya cerca una EMA de 200 pedidos en el gráfico de 4 horas que ayer sirvió como contención para el euro y con indicadores que siguen ofreciendo señales ligeramente alcistas, sobre todo estocástico 533 con una buena señal en esa dirección, momento de RSI transitando líneas medias y con un ligero sesgo alcista. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2435 ante el dólar, una tendencia lateral como prácticamente se ha movido en todo este mes. La divisa británica ahora en el gráfico de 4 horas con soportes en 1.2410, 1.2380 y 1.2345 los mínimos al cabo de este mes que termina. El alza 1.2450, 1.2480, 1.25, 1.2525 con indicadores que no ofrecen señales importantes por ahora. El momento pierde velocidad en su movimiento bajista. RSI que se mueve apenas por debajo de su línea media del 50%, estocástico a punto de brindar una señal alcista, pero que quedaría confirmada el quiebre de esta zona de 1.2450, 55, en cuyo caso la libra tendrá un camino alto por andar en esta señal, en esta sesión americana que se inicia en pocas horas. En tanto, el dólar yen cotiza en 112.31, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos del viernes y de ayer viernes, el lunes en 111.90, luego 111.75, 111.55 al alza, 112.45, 112.60, 112.90. Los indicadores por ahora no ofrecen señales de mejora para el dólar y sí a favor del yen. En estas horas un estocástico 5.33 con una señal totalmente confirmada a la baja, momento que acelera en esta instancia a la baja también y una línea de tendencia bajista que, bueno, lejos de los indicadores, por supuesto, pasa con su próximo punto de apoyo, sería punto de confirmación por la zona de 112.70 en la próxima vela de 4 horas. Por su parte, el dólar canadiense cotiza 1.3178 ante el dólar, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.3210, máximos del día 22, 1.3250, 1.3295, los soportes 1.3135, 1.3105, 1.3075 y los indicadores por ahora sin señales importantes. Mire cómo los pares principales en su mayoría han mantenido una tendencia lateral en estos últimos días, y ahí es que, por ejemplo, las mediciones con Fibonacci se han hecho un poco más difíciles. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.7671 ante el dólar, también lateral con un sesgo bajista. Ahora el gráfico de 4 horas y soportes en 0.7660, prácticamente el nivel actual, más abajo también cerca 0.7645 y 0.7630. Al alza 0.7695, 0.7720. Y los máximos del mes hasta ahora, el día 23, en 0.7740. Los indicadores con señales bajistas, también en todos los casos, con estocástico 5.3, una vuelta en B invertida que suele anticipar movimientos fuertes de, en este caso, a la baja del OSI, con el quiebre de 0.7645, podría justamente desencadenarse un movimiento en esa dirección en la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de mes. Nos vemos mañana.